Buenas, bienvenidos de nuevo al Refugio. Hoy nos toca ya por fin revisar los perdigones de no Peak. Deciros que son ocho latas del cinco y medio, así que voy a hacer cuatro primero, cuatro después, así no se hace un vídeo muy largo ni muy pesado. voy vamos a ver eh, los Snow Peak del cinco y medio que tenemos varios, así que si queréis saber más, que seguramente sí, después de por dentro. Como siempre, daros las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores. Vosotros sois los que hacéis que el canal crezca yo cada día más contento. Bueno, hoy vamos a revisar los perdigones de Snowpeak que compramos en caza y defensa. Eh, hoy vamos a tirar del 5,5 los Badcooter, otros Badcooter, unos Pointed y otros Pointed, es decir, dos Match y dos Magnum. Eh, voy a decir, pues si son Bakuter Bakuter, bueno, pues uno es de 0.91 y el otro es de un gramo. Se diferencian en eso. Y en el caso de los pointed, viene a ser lo mismo. Unos pesan 0.90 y otros pesan 1,5. Es decir, perdigones más ligeros y más pesados. Supongo que cambiará la forma, ya que estuvimos viendo que eran bastante fieles a la imagen de, de la caja. Así que vamos a verlos y a probarlos. A ver qué tal se nos da. Cuatro perdigones. Una diana no trucable, como ya sabéis. En la que se van a ver los, las cuatro tiradas, sin importar. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da. Qué tal funcionan. Y qué tal van. Así que si queréis saber más, vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar por en este caso los Bad 5,5 de 0,91, 14,04 grains. Ya lo veis. 5,5.22, 0.91 gramos. 14,04 grains. 250 piezas. Badcuter. For eh, algún sacurete made in China. Snowpeak. Bueno. Deciros que es cierto que alguna de las latas viene como. Que le cuesta bastante arruscar pero eso es bueno, así no se abren accidentalmente. Vemos unos perdigones que ya vimos un vídeo tiempo atrás, donde tienen un color bastante homogéneo, son bastante limpios. Ya lo veis, al menos traen un poquito de lubricante, pero al menos no traen hollín de ese negro. No se les ve mal, pero bueno, vamos a ver qué tal. Hoy vamos a coger el peso chiquito. Me tengo que gastar la pila también a este. Este no se apaga la luz ni nada, pero bueno. Nos prometen 0,91. Bueno, 0,92. No está mal. 0,91. Bien. Espérate, este ya quiere ser disparado. Este ya se va. 0,91. Bien. cero noventa y tres bastante aceptable cero noventa y uno no está mal bueno vemos que al menos el peso lo mantiene bueno esto se ha ido bueno cero noventa y dos cero noventa y uno ya vemos que en este aspecto al menos se comportan bastante, bastante bien. 0,92, no está mal. Uno más. 0,91. No está nada, nada, nada mal. Ya lo veis, las estadísticas. 1, 3, 5. Nos vamos a quedar con los 3 del peso que nos prometen que es 0,91. Vemos un perdigón, en este caso 5,5, es un perdigón bastante más grandecito. Vemos que tiene una cabeza plana, un hombro bastante marcado, se estrecha rápido hacia el cuello y del cuello a la falda es liso totalmente y es casi completamente hueco. Para el tema de los cargadores, como ya sabemos, son perdigones de un largo total de... 6.82 Ahí lo tenéis que no os haga brillos. 6.82. Eh, volvemos a repetir lo mismo. Esta prueba es para tener tres del mismo peso. Esta sería para saber el largo de, habitual de los perdigones para el, el que utilice cargadores. En modo tiro, esto da igual. Pero bueno, son pruebas que hacemos que. Algunos os revelan datos, a otros os revelan más, a algunos menos. Pero bueno, otros simplemente es por ver los modelos, Que tal andan de pesaje y demás. Uy, pues lo he echado dentro. Para que os deis cuenta, como. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Espero que sea este. Aunque salga uno de 0.91, nos conformamos. 0.92. Ahora voy a coger todos los de 92. Este se ha ido 20 pueblos. A ver, aquí la hemos cagado. 0,93. Madre mía. 0,92. Ahora no va a salir el que era. 0,90. 0,91. Vale. No lo veis, no pasa nada. Se si comete un error, pues se vuelven a tomar medidas y ya está. Precisamente para eso es una de las partes que vale el pesarla. Ahora mismo sabemos que tenemos tres del mismo peso. 0,91. Los pondremos a prueba. Vamos ahora con los otros Snow Peak Match. En este caso, Basqueter Peles 5,5.22 un gramo, 15,43 con 250 piezas. Vamos a ver qué tal. Aunque repito, ya les vimos. Sabemos que de color son muy similares. De limpieza son muy similares. Tienen algo de como de grasilla, pero bueno, el color es bastante homogéneo. Veo por ejemplo este de aquí este que si os dais cuenta dentro trae como una especie como de suciedad y esto si es plomo que es, es que sí ahí lo tenéis son lascas de plomo Queréis que no, esto es peso. Que sí, que no mucho, vale, pero es peso. Bueno, vamos a ver, nos prometen un gramo. Uy, qué bajo está esto, un ochenta y Un ochenta 1 90 89 90 repito que para mí esto no es importante es decir que todos pesen un gramo como pone aquí para mí no es importante para mí lo importante es esto que si yo ahora mismo voy a hacer una tirada de 5 o de 3 que tengan todos el mismo peso 92 para mí es más importante esto que esto hay gente que va a decir 91 hay gente que va a decir cada claro, vez es que te prometen uno y no es uno porque luego cuando hace los cálculos 92 van bastante parejos. Repito, para mí lo importante es más esto que esto. Bueno, 91 ya tiene 3. Sería el mismo peso que el anterior. 91. Si sale otro 91, no cuento más. 92. Si sale 91, no hacemos más. 90. El que salga. Si sale 90, 91, 92, el que salga cogemos. A ver. 92. Pues este es el que vamos a coger. 0,92. El resto los quitamos todos. Vuelvo a repetir, esto es para mí es orientativo. Esto es lo que me manda a mí. Yo sé que ahora mismo estos tres de aquí tienen 0,92. Es decir, que la estabilidad del perdigón va a ser sí o sí. Al menos la variante de peso la eliminamos. Que habría que eliminar también la de el calibre metiéndolo en un recalibrador. Eso ya es ya meternos en mucha harina, pero bueno. ¿Se podría? Sí. ¿Sería factible? Sí, para mí sí. Bueno, al igual que el de antes, vemos un perdigón con la cabeza plana, bastante ancha. Eh, se estrecha enseguida hacia el lado del, del cuello, como podéis ver aquí. Se estrecha enseguida. Tiene un, un hombro muy marcado, pero el cuello muy estrechito y la falda es completamente lisa hasta el fondo. Y deciros que, lógicamente, es totalmente hueco. En este caso, este es un perdigón de 6.78. Para que sepáis la medida por si tuvierais cargadores. Esa medida es orientativa para saber qué tamaño tienen. Porque si os, os repito, si los metéis en monotiro, pues nos da igual. Los pondremos a prueba. Vamos con los pointed peles: 5,5, punto ,5, 22, 1,5, 16,20 gramos, 16,20 grains, perdón, 2,50 piezas. Pointed peles, ya lo veis. Deciros que si queréis haceros con la serie de perdigones Snow Peak en caza de defensa, los tenéis. Aquí ya traen un color algo un poquito más brillante, bastante más llamativo. Algo que, bueno, pues. Gusta y disgusta al mismo tiempo. Pero bueno, son bastante homogéneos, no vienen muy sucios, repito. Sí traen algo de lubricante, sí que lo noto en, en los dedos, que están como más... Pero bueno, vamos al lío. Nos prometen 1,05. 1,9. 1,08 1,08 1,09 1,08 1,06 Uno ya vemos que es la más habitual. Uno con si sale una de 0,8, ya está. Venga, para tocar los pies. Uno <laughs> Tenía que salir ahí, no fuera a ser que se quedara fuera. Bueno, pues ya lo vemos. 1,08. Bueno. En este caso vemos un perdigón, en este caso de punta o magnum. O perforante, depende de donde viváis, así se llaman. Vemos que tiene la cabeza como unos 45 grados de inclinación, un hombro muy marcado, un, un cuello algo más ancho que los que hemos visto anteriormente y la falda es totalmente lisa hasta arriba. Y es completamente hueco. Juraría. No, la cabeza es maciza. La cabeza es maciza, la falda es hueca. Así que nada. Vamos a ver. Para el tema cargadores, en este caso es un perdigón de 8,62, lo que le hace algo bastante más grande a lo que estamos acostumbrados. Así que los pondremos a prueba. Y por último tenemos los Snow Peak, en este caso Pointed Peles, algo más distintos al menos el dibujo, 5,5, 0,9 y 13,89 grains. Pointed Peles, ya lo veis. Lo mismo, vemos un color bastante homogéneo, bastante limpio. En este caso sí que tiene bastante, bastante lubricante. Ahí lo veis, creo. Ahí se puede ver el brillo en el dedo. Trae bastante más lubricante este. Ya lo veis. Creo que se ve. No sé si se ve bien. Ahí tenemos el aceitillo. Esta prueba, ¿cómo se hace realmente? Con un trozo de papel. Ahora no tengo ninguno. Ahora no tengo ninguno. Bueno, pues con un papel se hace. Y te da el resultado. Ahora mismo tengo ninguno, pero con un papel un folio, con un folio tú restringas el folio y ahí se ve, creo. Ahí hay algo de aceite. No sé si se ve o no se ve. Bueno, tiene un poquito más. Nos prometen 0.90. Vamos a ver. Bueno, pues uno con igual que antes. 8 1 19 1 con 6 vemos que se repite bastante en el eco anterior 1. 1,6 1 con 6 1,06, al final va a ser más popular el 1 1,06. 1,10. El que salga. Si sale 9, 8 o 6. 6. Pues nos quedamos con 1,06. Quitamos el resto. Y bueno, pues repito. Lo importante aquí es que esos tres pesen lo mismo. Al menos para mí. Repito, para mí es lo importante. Lo que pongo aquí es orientativo. Pero bueno, ya veis. 0,90 y están en 1,16, 10, en 1,06. Pero bueno. Tenemos igual que antes un perdigón pointed de cabeza... En este caso es algo más corta la cabeza, tiene menos punta, lo que no hace un ángulo de 45 grados. Es algo más abierto. De hecho, eh, los dos abiertos serían 90 grados aproximadamente. El hombro muy marcado. Un cuello bastante ancho, bastante grueso, como podéis ver aquí. Una falda algo más cortita, lisa. Y en este caso, igual que antes, es eh, hueca la falda. La cabeza es maciza. El tema de la medida. ocho con cuarenta y dos así que los pondremos a prueba habéis visto las pruebas decir que se ha tirado en apoyo con el mínimo factor humano posible en este caso ha sido con PCP y bueno pues vemos que con PCP hay bastante estabilidad en el disparo aunque a mi parecer hay uno de ellos que se ha destacado sobre los demás en el caso de los badcutters de banda azul en el grupo se ven dos agujeros bajos eh, están tocando el 6. En el caso de los Cutter normales o la banda blanca, eh, se ven tres orificios y están bajos. No van mal, de, de deriva no van mal, pero de altura están bajos. Estos de la banda amarilla, los pointed pellets de banda amarilla de 1,5, la verdad que han hecho un grupo bastante, bastante mucho mejor que en el que solo se ve un agujero. Hombre, posiblemente estén los tres ahí, pero se ve solo uno. No es como los otros, que se lata bastante bastante más. Y en el caso de los eh, pointed peles de banda blanca, decir que están uno en el centro, otro centro bajo izquierda y otro bajo derecha. Bueno, no, de, bajo centrado. Ahí lo tenéis. Decir que no me disgustan nada las pruebas. Lo que no entiendo es por qué los los... Los mats han ido bajos, es lo que no, no entiendo, no sé por qué. Deciros que el PCP estaba cargado, en este caso se ha disparado con el, con el Ranger. Y bueno, pues. Una pieza que la tengo colimada y la conozco bien. Es una de las que más utilizo, de las que más he utilizado, de las que más utilizaré. Me gusta muchísimo, en el Ranger. Y bueno, pues es cierto que lo que mejor le va a los rangers son los domed, en este caso ninguno de ellos pero me ha sorprendido mucho de que este haya hecho un grupo cerrado vamos a hacer en ese caso la prueba del perdigón, de pasar el perdigón, a ver si pasa o no pasa en este caso sí pasa, o sea que los tres han tocado muy 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 cercanos pero ya lo veis bueno, no me quería despedir sin antes saludar a compañeros Canales que veo, canales que os recomiendo. De hecho, en la página principal del canal tenéis los canales que se sumaron a la a la colaboración de la lata. Os recomiendo que vayáis a ver sus vídeos. Yo les veo. Bueno, deciros que en pantalla habréis visto eh, la mención a canales compañeros, que son los que más habitualmente veo, eh, con los que más trato tengo, que es el grupo Celiac. En el que bueno, pues eh, recordaros que abrimos un grupo de WhatsApp para que se pudiera sumar todo el mundo de aire comprimido español. Y bueno, pues a día de hoy hay mucho, mucho, mucho suscriptor, hay buen rollo, hay algún canal, pero no me sorprendí. Lo dicho. Así que bueno, hasta aquí la parte 1 en este caso de los perdigones Snow Peak. Nos falta la parte 2 en las que tenemos que ver los Akurate Heavy Pellets, los Ron pellets, otra de Ron pellets, que esta la podríamos quitar directamente porque son los mismos, de 1,03, estos podíamos quitar. Y los Hollow Point de Snoopy, es decir, que nos quedarían por ver tres latillas. Así de sencillo. Pensé que eran cuatro, pero no son tres, porque esta ya la tenía y esta la tengo ahora. Así que son tres lo que nos quedan por ver, porque esta, repito, está repetida. Me gustan estas latas grandes, me gustan, me gustan. Me gusta lo grande ande o no ande, ya lo sabéis. Bueno, pues estas cuatro latas pasan a la colección eh, y a posibilidades de tiro. Ya lo sabéis. Y aquí colección, realmente colección es cuatro y medio, el resto es colección para pruebas y tiro. Ningún, nunca mejor dicho, y esta posiblemente cuando venga Eva nos la comeremos, seguramente o esa o esta. Casi prefiero guardar la grande y la pequeña en la que vamos a despachar. Pero bueno, lo dicho, solo me queda deciros lo mismo de siempre: que es muchísimas gracias por estar ahí. Tú haces que esto sea posible, y como siempre, un saludo y a cuidarse.